Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil o Brickfield 2 con el nuevo escenario que nos va a llevar a las plantas que escupen saliva. Y tenemos a Epon Inplays con nosotros, que también interpretará un papel. Un papel, o dos, o tres. Exacto. Lo que toque. Luego está Percy Jerry. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y luego está Meteorita con nosotros. Muy buena a todos. Estamos aquí en un nuevo gameplay. Espero que os guste mucho, que pongáis muchos likes y que pongáis muchos corazones de rosita por todos lados. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué fue el control input detected? Por problemas técnicos parece que Resident Evil no soporta mi voz pija y me ha expulsado de la sala. Pero bueno, eso, da igual, hemos vuelto. Y nada, vamos a jugar en modo normal. Vamos a ver cómo juegan con unas plantitas que tendrán que esquivar. Ah, que por cierto, te tengo que decir, Jorito, que tu querida Lisa cuando tiene un diálogo habla más que todos, ¿eh? Porque pues sí, también me lo dijo. Es verdad, es la que tiene más. Yo creo que es por ser periodista, ¿no? Oh, qué guay, tío. Estamos aquí de camping. I don't get many visitors around here. I hear the city's in quite a state right about now. Well, there is an old road through these woods that leads to the neighboring town. It's easy to get lost, I'm afraid. Let me show you the way. Let's hope no one gets hurt. It's not like there's a decent hospital around here after all. Hospital? Hombre, le queda fatal la ropa. Alguien debería comprarle otra. Se la va a quitar, no te preocupes. Ah, vale. Yo también lo tenía, bueno, tipo, yo te voy a poner el análogo. ¿El ano? Pues el ano. Me voy a configurar el ano. Creo que el eso ano, no. El ano de Alisa. Vale. ¿Quién se va a ir a un bosque con lubricante en el ano? Ah, yo siempre. Yo por siempre en el bolso. Yo siempre en el bolso llevo lubricante y condones. Uy, ¿quién eso es un sabe? Secreto. Cortaréis esto, ¿no? Por favor, esto no saldrá en la antena, que es muy ordinario, ¿eh? Claro, claro. Venga, a la puerta. ¿Cómo, esto qué? Hablar a las plantas. Sí, sí, las plantas con Donin. Anda, vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. La mejor marca. Ha sido un spot, ¿no? Pon una planta en tu vida. Tu vida. Ya me imagino, sí. Pero chico, no sé qué se... ¡Vámonos! Venga. ¡Hala! Toma. Te seguimos. Escenario más abierto. Hay que esperar a Lisa, vamos a ir todos juntos. Como si fuéramos Teletubbies. Ya. Venga. Tiritán. Por aquí he dicho. Venga. Hay que seguir al viejo. Ah, es verdad, yo estaba disparándolo. Pensando ¿quién que es hago? Ese hombre? Sí, la verdad es que se le ve muy verdoso. Oh, planta verde. A seguir al viejo. ¡Epo! Por aquí. Vale, es que quería ver el zombie. Parece un pantapájaro el zombie. Yoko. qué susto me ha dado el hombre. Sí, este, sí, el hombre. Este mal. El hombre de los tirantes. De los tirantes. ¿Vale? No, así le vamos a llamar a Eponine, el hombre que se viste mal. Sí, no le favorece. Parece que lleva el pantalón cagado. Ya da por hecho eso sin habérselos visto. Muy bien. Es que también los andares que tiene, pues... También. Es un conjunto de todo. Va apretando el culo a andar, pues. Acá nos hacemos una pausa, hay que entregarnos cosas. ¿Quién necesita vale. una cura? Yo tengo, pero voy a combinar con la roja de Kevin. Adelante. David. Me estoy cogiendo cariño a su tocho. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? No se ve bien, ¿no? Había una. Estaba súper abandonado, ¿no?
Bueno, ya ves, fijaos la fachada. Aquí viene el peligro ya. Sí, pero fijaos, vamos. Epo. Vale, ¿qué? Espérate. Siempre te pones igual, ¿eh? Epo, ¿qué? ¿Qué? No. Sí, esa soy yo, la verdad que sí. La otra vez me habló así esta señorita, ¿eh? Que lo parece, pero no. Vale, chicos, acuérdense lo que les digo. Cuando aparezca el hombre del hacha, yo lo aturdo y ustedes aprovechan. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oh, ¡qué no, chulo! ¡Que me pone muy nervioso! ¡Ay, me cago un día! ¿Por esa puerta? Por esa puerta tienen que ir. Chicos, ni disparen. Ustedes vayan por esa puerta. Pues ir por la puerta. Venga, venga. Pero la puerta de atrás. ¿La de delante? ¿La de delante? ¡Pero claro, es tonto! O sea, bueno... Es tontico, tío. Que yo recuerde. Ah. Oh, pero bueno. Es que soy un macho ahí golpeador de caja. Sí. Tienes que demostrar tu hombría. Bueno, aquí hay letra de médico, que efectivamente dice que no se puede leer. Eso es un mito que... Chicos, en este escenario, ¿esto qué es? ¿Sí? Lo importante es usar esta jeringa que tiene este solvente. Sobre las plantas. Ciertas plantas que nos vamos a encontrar. Entonces, ya que tenemos esto, por aquí. Que por cierto, Pony, cuando me salga la primera secuencia de plantas, la haré yo y tú la segunda, ¿vale? Ya veremos. No, ya veremos, no lo vas a hacer. Vale. El mapa que había no ahí. No me contradigas, Yoko. La puerta. Ah, una muleta, sí que era. Una muleta. ¡No! Claro, son de corta distancia. Sí, a mí también me ha llamado la atención, pero no. ¿No? Hay cositas, aquí puedo dar cositas. ¿Qué? No ha sido la rebelde. Otra vez ha hecho otro nivel, Epo. ¡Epo! ¿Qué? Juanlu, antes... dale la escopeta a Lisa. Tú ya tienes la pistola. ¡Dale los huevos! No, no se preocupe. No nos va a hacer nada. Porque una vez que sucede esto, se va corriendo, ¿ya ven? ¡Nada! De luego es tonto perdido, ¿eh? ¡Mío! Lo cojo y me voy. Ok. Ya está. Menos mal. Venga, vamos. Tuviste tu oportunidad y no has podido. Al momento que tengas la oportunidad, te deshaces de la muleta. Alisa, o sea, al momento que tengas la oportunidad, sí, te deshaces de esa botella de químicos. Y Yoko, también. Momento que tengas la oportunidad, te deshaces de tu amuleto de la buena suerte, ¿bien? Bueno, sí, es que antes lo he cogido por cogerlo. He cogido un químico también. No lo cojan. Los dos químicos. Se deshacen de sus químicos y Kevin se deshace de la muleta. Vamos por aquí. Vale, pero eso cuando cojamos otra cosa. No tenía arma. Sí. Ahí estamos. ¿A la puerta o las escaleras, David? Bueno, eso por lo menos es de largo alcance, o sea... Sí. Escaleras. Aquí, en estas plantas, se usa la jeringa, entonces la usamos y... Vale, voy a hacer la escena, ¿eh? Ok. ¡Me está matando! Joder, qué... ¡Qué bueno! ¿Ha quedado bien o no, eh? Bueno. Sí, muy, muy gangoso, tío, muy gangoso. Pues ya sabes lo que tienes que hacer para la próxima. No me va a salir eso. Sí que te va a salir. Eso para destrozarse en una garganta. Sí. Las llaves de algo tengo. Sí, cógela. Vale, la azul, sí, ya está. Una llave azul, sí, perfecto. ¡Ah! Pero bueno. Vale, ya está. Vale. Ah, vale, pensé que era otra escena de otra planta, ¿eh? Ya sabes, estar atentos. No. Ostras, y ahora se rompe esto. Pero y eso ya está, por amor al arte. O sea, aguanta ahí 200 años y... Y justo después de pasar nosotros. Lo sé, he hecho la mejor interpretación de un puente como se rompe. Era eso, ¿no? ¡Qué susto! ¡Qué madre! Vamos. Vaya. Avance. Venga, avance y todo. Suban todas las escaleras. Ya está, huye. El tío huye y ya está. Qué humillante, me ha salido voz de pija. Ya, aquí pero... en esta puerta, la llave. Vale, voy. Sí, ya lo sabemos. ¿Cuántas ediciones has hecho a tu favor? Sí, para que me dejes de echar en cara lo del lanzacohetes, lo que haga falta.
¡Ay, las plantas! ¡Cuánta plantita! ¡Ay, cuánta plantita! Uy, ¡cuidado con el veneno! ¡Cuidado con el veneno! ¡No! Por eso te digo, chicos, no se ataca de cerca. ¿Quién se envenenó? ¡Nadie! Nadie. No ha dado lugar. Porque aquí va a haber escena de planta, vale, te lo digo porque te va a tocar pronto. Bueno, está el tentáculo ese dando por saco. Venga. Ah, vale, va arriba, Sí, sí, sí. Yoko, niña rebelde. Uy, espera, un momento, Dios mío, tengo que cortar un momento, es que me reclamo. Oh, ok. Bueno, son cosas del directo. Uy. Vale. Es la primera vez que escuchamos a Epo de esta manera. Sí, ¿no? Señores, esto es primicia. Esto es primicia. No, yo, ¿verdad? De verdad, ¿verdad? De lejos. No lo vas a editar, te apuesto. No, es que. Esto es una primicia para tus seguidores. ¿Qué pasa? Nada, que se te ha escuchado. Ya, plan, bueno, ¿qué hago? Es que no puedo ni cortar ni nada. Claro, claro, es que ha sido repentino. Se ha notado. Ay. Así es Epo en el modo casual cuando le van a picar. Así te habla. Vamos. A subir. Oh, ah, que está. Qué chulo. Qué chulo, tío, subiendo de aquí para. Pero, Epo, ¿has quedado con alguien? Que si lo sabemos, pues no cortamos. Había quedado, pero acabo de ver que han venido mis primitas desde muy lejos y a lo mejor tengo que irme pronto. Vale, pues intentemos pasárnoslo rápido, a ver si Claro, venga. Vamos a darle caña al tema. Me cojo la hierba y... ¡Oh! Esas son las esporitas. Uy, tú estás petado, ¿eh? Joder, sí. Pero crecen rápido. Tenéis que subir las escaleras, ¿no? Me imagino. Ah, vale, ¿sí? que crecen, o sea, que no mueren. Creo que hay no. Que subir y ya está. Claro, hay que subir rápido y ya está. Vale, yo sigo aquí dándole caña. Alisa, corre por si acaso, que no vaya a ser que se vaya a regenerar y... Sí, no, yo estaba ahí mientras subí vosotros, ya está. Ah, vale, pues aquí va a ser una plantota, Eponín. Después te lo aviso. Trabajo. Eso es que esto de... Ay, no, otra vez no, este tío. Pero un momento, ¡buah! Lo estoy viendo. ¡Qué cansino, por favor! ¡Los voy a matar! O sea, la escalada que se ha dado el tío por herida tan nuestra. ¡Soy un loco que mato a gente! ¡Soy un loco aún achatado! ¡Venid aquí, os destruiré! ¡No vas a destruir a mis plantas preciosas! Ah, está el jardinero, ¿no? ¡No lo sé! ¡Ala, adiós! ¡Hasta luego! Ay, me he perdido. Aquí estoy. Ay, que es que cuando voy a torcer la esquina me meto para adentro otra vez. Thank you, David. Vale, voy a hacer otra combinación. ¿Cuánto tarda esto en responder? ¿Y ahora? Ah, por ahí. Ya decía yo, ¿dónde se sube? Aquí, chicos. Toma ya. Ah, vale. Qué mala persona, Jorito. Aquí hay que correr. ¡Mierda! Epo. Eso por hablar. Os voy a matar. Pues ha muerto la pobre, o sea. No le hemos dado oportunidad. Que eso de. Eso era el viento, un poco distorsionado. El viento y la roca, ¿no? La roca, el. Y luego el... Juanlu quiere hacer todos los sonidos del mundo. El puente rompiéndose, el viento. Me lo curro mucho. Joder, que me pican todo el rato. Ay, pues yo estoy teniendo una suerte tremenda, ¿sabes? Pues sí, me parece muy bien. Sí. Guarrilla. ya. Hay que bajar. Venga, bajemos de aquí. Vale, estamos haciendo aquí el tonto. Por aquí, por aquí. Pero había que hacer había algo. Había cositas, ¿no? No, ya está, era lo era de matar, matar la planta, sí. Porque si nos deja caminos. Por el mismo camino que venimos. Otra vez un momento, que voy a mirar mi estado. Efectivamente, el estoy estado, con estamos veneno. Todos, a ver. Ya estoy curado, ya. Tenía vale, veneno. Acabo de curar. Uh-huh. Vale. Nosotras ahí en bañador. En bañador, tío. Y yo porque no puedo poner al Kevin en tanga, que si no, bueno, le ponía que enseñar las nalgas. Es que ha tenido gracia cuando me empezó la cabaña, y así como las típicas películas americanas de terror juvenil. Sí, la de campamento, sí. Solo quiero dar un mensaje a Capcom.
que aquí hay diversidad de sexo, así que también los gays reclamamos a chicos sexys, que no dejamos ser gente que compramos el juego y nuestro dinero va por vuestra marca, ¿eh? Así que espabilar un poco. A ver, a ver. A ver si te escuchas, sí, que no hay, porque lo hacen los fans, pero eso lo tienen que hacer ellos, que con el dinero que tienen no les puede costar hacerlo. Lo sé yo, que soy súper fanático de Chris Redfield. No hay juego en donde no sobresexualicen a Chris Redfield. Pero muy pocos trajes, le ponen como 4 o 5 y a las otras les ponen 10 o más. No me importa, a mí el que me importa es Chris Redfield. Y ya está. ¿Esto qué es? Ah, no, estas son las... Egoísmo, ¿no? Todos los tíos sexys por igual para todos. Dad like si estáis de acuerdo. Venga. Volver, ¿no? Por el otro lado, ¿no? ¿Por dónde hemos venido? Ahora, ¿verdad? Así. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Ah, claro, el agujero que se ha roto. Vale, vale. Todos a caernos. ¡Al hoyo! Que me venía encima. Sí, sí, bueno, y tenía que hacer. Y aparecemos de espaldas. Vale, ya, ya sí que tenemos que estar envenenados, pero bien. Pues, la Lisa y Yoko sí. Ya sí. Os puedes curar, bueno, ¿eh? Bueno, pero lo tengo aquí. Y estoy en poison. ¿Y cómo estaré de vida? Bueno, no lo sé. ¿Esta tiene cura? Sí. Sí. Sí, vale. Sí, por eso te digo, gente, como tenía mezcla... Vale, por aquí, chicos. Tenemos que ir a donde está David, abajo, venga. Otro hoyo más. Esto como Silent Hill 2. Efectivamente. Al hoyo, al hoyo. De hoyo en hoyo, tío. Ya no cojan la llave, la tengo, ¿bien? Vale. ¿No? Vale. Perfecto. Botella ¿ya se curaron? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Sí, van, para acá. Puertecita. Sí, es que hemos descendido dos plantas, o sea... ¿Dos plantos? Dos plantas. ¿Que dónde están? Nunca mejor dicho. Efectivamente. Somos muy femeninas. ¡Oh! Mira el tío. Algo está mirando, Kevin. Sí. Ah, vale, a la puerta. Vamos, a la puerta, a la puerta. Sí, es que hay una planta ahí. Chicas, no seáis traviesas. No, no, no. Hacer caso al chico de sin camisa, que está para eso buen horror. Es que no lo podemos el evitar. Chico de sin camisa. Sin camisa. Que somos muy traviesas. Venga, ¿para dónde? Para la puerta de aquí. La de enfrente, ¿no? Yes. 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 No. No. Yes. Yes. Otra vez. ¡Oh! Hostia, loco. Hostia. Pero bueno, tanto. ¿Cómo lo disparamos? Es que lo acribillamos. No, por favor. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Eso le pasa por ir tan loco el tío, coño. Siempre nos está atacando. Ay, un spray. Me lo quedo. Ah, sí, sí. Qué chulo, tío. No, pero te has adelantado tú y yo. Ah, pero lo cogí al final. No, 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 ya está, ya lo tengo ahí. Aquí se usa la llave que se encontró en la última habitación. Por fin, pistola, jodín. Eso digo yo, que no tenían nada. Venga. Oh, tío, aquí hay araña, ¿verdad? No. ¿No? Es decoración para acojonaros. Para acojonar, ¿no? Oh, ¿y ese ruido? Es que ha abierto un sitio secreto. Vale, papel. Mira la otra disparándonos, malvada. Oh, flashback. ¿Pero eso qué es? La Yoko está bueno. Pero sea un muñequito, ¿no? Yoko. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que coger? Bundle of papers. Un montón de papeles. Yoko, tienes 300.000 cubos. Ya. ¿Te importaría darme una? Dar. Espero que no. Vale, que estrecho. Ay, mi personaje se agacha y te ignora. Qué estrecho es esto, ¿no? Qué estrecho. ¿Para qué? Cuanto más estrecho, mejor. Mejor, mejor. El mejor consejo de la vida. No, no, no se sexualicemos, por favor. Sí, 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 el consejito del día. Para los fans que son monjitas, ya sabes. ¡Hala! Ay, eso rojo cae. Ah, vale, la pala está rara. Joder, joder con las abejitas de los huevos. Venga, me llevo un spray. No seáis tan violentas, que los humanos os valoramos como mucho. No, no sé de en qué, pero... Hombre, pues que sin las abejas no... ya sabes, ¿no? Ah, bueno. Importantes en la vida. Ya, dice abejas, que como parecen avispas, las avispas sí que es verdad que no sirven de nada. Sí, eso es verdad.
Son unas matonas y hacen pupas por saco siempre. Nada más. Sí. Oh, más spray. Vámonos, chicos. Toma. Venga, venga, venga. A ver. A ver, pero me parece que no tengo más ranura. ¡Ah! ¡Me ha destruido! Ah, bueno, da igual, te he dado uno y tienes el mismo spray. Vale. Venga, claro, llevamos media hora. Que no puede ser. A ver, coño, ¿por dónde se va? Podemos lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ahora te estamos haciendo caso, ¿eh? Ahora. 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 Que no podía pasar por la raíz. Vámonos. A la aventura de las caídas. Da igual si son 6 pisos que tendremos las piernas como robles. Ya ves. No es verdad, aquí estamos cayendo mucho. Toma. Spray. Sí. Vamos, a la puerta. May Balding 2F Hall. Main building. ¿Ah? Zombie. ¡Ostras! Zombie. Cuidado. Muy bien. Muy bien, David. Y por ahí también van a entrar, ¿eh? Ah, poison. Y no tengo hierba azul. Pues tengo yo aquí un combinado. A ver. ¡Ah, mira! Joder, ¿cómo ha aparecido? Ya lo veréis en el editaje. ¡Qué bug! Madre mía. Ha aparecido de repente, de ¿verdad? Bueno, da igual, me quedo envenenada. No, te lo doy. Espérate, ahora en el otro lado. Te paso el verde azul. Habitación 2. ¿Te paso la verde azul? Verde azul. La última aquí planta para. La última aquí. Jeringuilla. Venga, ahí tenés. Voy. Primero que se cure tenés. Yoko, luego hacemos la escena tú y yo a la vez, ¿vale? Bueno. Yoko, pero sí tienes una hierba azul, está ¿sí? en tu mochila. Ah, en la mochila, no he mirado. ¿Sí? Pues a mí me haría falta una. Ahí la tiene. Claro, y a Lisa, pásale esa hierba azul a Kevin. Porque Kevin y Yoko son los envenenados. Kevin, le estoy dando. Claro, dale a Kevin. Yo tengo una hierba verde, dale a spray. Tengo muchas cositas. Ah, ya hay un spray. ¿Pero a Yoko? ¿Falta azul? Sí, allá al fondo hay un spray. Ya estoy. Bien, ahora entonces hay que usarlo. Venga, los dos a la vez. Toma, toma. Dios. Qué asco. Ya habéis visto lo del escupitajo a lo que se refería a Javi que se partió. Sí. Esa vagina está muy enferma. ¡Ay, no digas vagina! ¡No digas vagina! ¿Qué palabrotas son esas? ¡Ay, por favor! Se refería a almeja, almeja. No le hagáis caso. Almeja, almeja. No, sabía a lo que me refería. No, almeja. No, mira cómo no nos censuran con palabra pene, Juanlu. Pene. No, cállate, Yoko. No, eso YouTube no se porta mal con eso. Qué malvada eres. Bueno, está ahí al otro lado. ¡Yoko! ¡Sí! Vale. Quedé todo. Ahí está. Venga, vamos a... pero... Que viene ese también... Espérate. Ese ya se va. Y este viene. Y ese ya no está. Ah, me encanta porque este gameplay estamos en acción, ¿eh? Sí. He sido envenenada otra vez. Hay otro tío aquí. Bueno, así ya... Aprovechamos. Ya está. ¿Por aquí? Por aquí, chicos. Venga. Me estaba mofando con... Ya nos falta poco, ya. Ya vamos a enfrentarnos al jefe. Vale. Representa, ¿no? Sí. Bien. Pues me quedo envenenada. Me da igual. No te preocupes, porque entre que te curamos también, ya... Ayudará a que vuelvas a estar en un estado normal. En el sentido de que durará tu vida. Porque normal no voy a ser nunca, ¿no? Joder, qué triste. No, pero qué malvada, ¿eh? Cómo le gusta coger las palabras y ponerlas ahí de... ¡Me ha ofendido! ¡Me ha dicho que no soy normal! No, veas, tío, David que va descalzo se estará dejando los pies. Él está acostumbrado. De hecho, le gusta sentir las piedras en sus pies ahí. Que le ¿O tú llevas chanclas? Tú llevas calcetines. ¿Ahora es? No, llevo zapatillas. Ah, zapatillitas de estas. Son zapatillitas estas finas, ¿no? Vale, chicos, a prepararse que viene el jefe final, ¿eh? A disparar a toda pastilla.
Y no os dejéis todos coger ni nada. Ataquen directamente a la vagina. Pero vale. ¡Cállate! Ya está, ya está implantado. A la cavidad. Escupe, escupios. Al orificio. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me gusta, no! A ver, vamos a movernos. ¡Oh, no, no, no! No. Pero bueno. Pero bueno. Muy bien, suerte pues. Vamos. ¡Oh! ¿Cómo estamos? Estamos tal que así. ¡Bien! Vale. ¡Me derrita! ¡Toma! ¿Has sido niño? Sí, así me gusta. ¡Qué asco! Siempre el ¡qué asco! Lo ¡qué asco! Después ¡qué asco! De... tenemos que salir de aquí, ¡venga! Venga, venga. ¿Por dónde se sale? Por aquí venga, arriba, venga, ¿no? Venga, venga, por aquí arriba, me refiero. Y ahora se muere Percy. Capaz. Es la que hay la piedra encima. No, no, yo no hay que permitir que ese cuerpazo se muera. Por favor. Venga. Ah, es por la puerta esa. Ah, la puerta, ¿no? ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no, no! Me cago en ¡qué loco! ¡Qué loco es este, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Te ha dado? Sí, el tío estaba aquí. Pero esperemos a... ¡Wow! Que me trago las rocas, tío. Ah, que hay rocas que caen. ¡Corre! ¡Que hay tiempo! Que si no nos vamos a morir aquí dentro. Venga, vamos, ¿aquí? ¿Aquí? ¿Por dónde es? A la puerta, a la puerta. A la puerta de delante, Alisa. A la puerta. Percy está muy callado. Sí, está muy concentrado. Percy está corriendo como, vamos, como el... como el viento. Están vale, vale, te seguimos. Te seguimos, David. Vamos, venga, David. Venga, 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 venga. ¡Ah, Dios mío! Venga, tirar, 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 tirar. A pero la puerta, a la puerta. ¿Por qué da la vuelta esta mujer? A la puerta. Venga, venga, venga. ¡La puerta! ¡A la puerta! ¡Cojones! Yo ya he aprendido la lección. Cuando hay tiempo, sí, hay tiempo. Venga, 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 venga. A esta puerta, venga, ¿no? Venga, venga, venga. Se supone, sí, no hay otra. Venga, vamos. Sí, hemos salido afuera. Oh. Bien. Vale, voy a hacer la escena de cómo me derrumbo. Tío. Qué pena queda. Whoa, escaping that plant-infested hell was a rush. And I don't have time to sit and talk about it. If I don't get out of this town soon, the virus will get the best of me, and I'll join those plants myself. Clearing away those damn plants wasn't enough to get us out of the city. I suppose I knew this kind of shit would happen. But a man's got his limits, and I've just about reached mine. Once the past is buried, it can't be dug up. The open wounds are left to fester and rot. But is it best to just leave it like this? Suddenly I felt myself sinking into the earth. It was like my body couldn't stand the weight of living any longer. And then I was surrounded by silence. Silence as dense and powerful as the fog all around me. Pues como habéis podido ver, ya hemos terminado el gameplay y ha salido fantásticamente. Y nada, y pues se va a tener que ir antes porque ha quedado, así que por eso la vamos a dejar que se vaya antes. Sí. Pues nada, besitos, pues, y muchas gracias por participar. Gracias a vosotros, feliz Navidad a todo el mundo. Igualmente. Igualmente. Claro, claro. Eso, eso. Ah, y nada, deciros simplemente que seguramente el próximo gameplay no se subirá la semana que viene, ya que será fechas navideñas, así que no sabemos cuándo vamos a subirlo, pero simplemente esperar y ya lo subiremos, no podemos deciros de momento fecha. Claro, porque lo peor de todo es que la próxima semana es fecha navideña, luego la próxima semana es año nuevo. Exacto. Así que tomaros este vídeo como un especial Navidad, ¿vale? En plan, especial Navidad y feliz año nuevo 2018 y pasadlo muy bien con la familia. La Belén va a una burra, rin, rin.
Ya sabéis, a comprar el... Ya sabéis, a comprar el disco de poner en Spotify... ¡Claro! En iTunes... Sí, por iTunes, etcétera. En todos lados. Bueno, qué pesito. Me ha dado risa porque ha sonado comprar el disco de Ponin Spotify. Sí. Ponin Spotify. No, no, no. En Spotify. Es su single. Su single. ¿Cuál es tu single? Spotify Plantini. Sí. Pues nada. Besitos y suscribiros en los canales de mis amigos, lo tenéis todo debajo de la descripción. Y no olvidéis que también Javi Twitch tiene mucho que ver con todo el sonido en Dolby Surround, que podéis escuchar las plantas para dejar los tímpanos a tope. Y nada, besitos muy grandes. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Chao.